Yo estuve ya en la era secundaria, al fin y al cabo, la segunda, vamos, era, me refiero, no era universidad, porque luego me mudé, me refiero, vine a España, entonces no podía ni siquiera ni tenía el tiempo de terminar, me refiero, la escuela. Pero claro, empecé ya en 85. La verdad que la escuela en sí misma tampoco no era de yo qué sé, de un alto nivel, digamos. Una buena escuela, pero al final, yo qué sé, aprendí más, me refiero, con mis compañeros de la casa de estudiantes, digamos, que con cualquier otra persona, yo creo. Y estuvimos intercambiando muchas ideas, la verdad, muchas cosas muy, muy interesantes. Entonces, yo creo que esto es lo que más me influenció en principio, me refiero. Entonces, en aquel entonces teníamos que 14, 15 años, pero la verdad que era un periodo de tiempo muy productivo, un poco surrealista ya. Bueno, como todos sabéis, yo qué sé, bueno, todos, mayoría, supongo que íbamos creciendo en Polonia, como he dicho hace un momento. Entonces, claro, por aquel entonces me influenciaron sobre todo la gente, me refiero, de polaca, digamos, la gente como, podemos mencionar a gente como Sukalski, como Starowiejski, por supuesto Beksiński, Walkurski, toda la escuela polaca, me refiero, toda la gente que hacía, me refiero, pósters para cine y para teatro. La verdad que esta gente, vamos, ganaba todos los premios internacionales. La verdad que era increíble, me refiero, que el trabajo de ellos. La verdad que hasta hoy yo creo que no he visto, me refiero, el mismo tipo, digamos, de escuela, si podemos llamar hoy en día, de los dibujantes, digamos, de creadores, no lo sé cómo llamarles. Claro, además yo que sí, cuando era pequeño, te digo, ya paseando por las calles, me refiero en los años 80, 70, me refiero, veías estos pósters directamente en las calles, lo que mencioné antes en seminario, por ejemplo. Hay un par de, por ejemplo, pósters, la verdad que se me quedan hasta hoy grabados en la memoria, porque eran fenomenales, sobre todo el póster de Christine, era una película de terror, y sobre todo la película Her. Había ya también, yo que sé, eran trabajos increíbles, lo que decir, la verdad. Uno sí, bueno, la verdad que son muy difíciles de encontrar ahora mismo, que hablamos de pósters originales, que eran de años 70, 60. Tengo tres, no, y tengo más, creo que tengo quizá cuatro o cinco, pero tengo uno expuesto en el estudio, que es uno de mis favoritos. Sí, sobre todo esta gente, ya lo que comenté, vamos, ellos empezaron a crear, me refiero a dibujar, pintar, me refiero en los años 50, digamos. Bueno, Sukalski no, porque empezó ya en los años 20. Pero me refiero a esta gente como Starowiejski, por supuesto, ya Beksiński, empezaron en finales de 50, principios de 60 incluso. Entonces, pero claro, se notaba esta, digamos, vibración, este ya el clima relacionado con todo lo que ocurrió en los años 40, claro, por supuesto. Still one.
Bueno, ¿qué echo de menos? No lo sé. La verdad que cada época, ¿verdad?, ya es interesante en sí misma. Pero bueno, yo creo que echo de menos sobre todo la parte esta, digamos, bohemia, ¿no? Bohemia, quizá más underground, que antes tatuaje era más como, no lo sé, más artístico, digamos, entre comillas, si podemos llamarlo así. La verdad que era distinto que hoy en día. La verdad que eso, falta, echo de menos sobre todo la falta esta de hermandad, digamos, que todo era más como lo que hablamos tan underground, no lo sé cómo llamarlo. Hoy en día es como, yo qué sé, todo el mundo sabe sobre todo el mundo, me refiero. Antes era como distinto, tienes que investigar, me refiero, ciertas cosas y buscarte la vida. Hoy en día la verdad que un teléfono podemos tener todo, ¿verdad? Yo que sé, en tiempo real, digamos. Sí, viajar. Viajar, ya, bueno. No. Es mucho más fácil, lo que es bueno también, por supuesto, no digo que no, pero todos tienen sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Ya. ¿Qué me gusta? Pues no lo sé, la verdad que bueno, todo cambió tan radicalmente, me refiero, ¿verdad? El tatuaje ya despegó, la verdad, ya muy rápido, me refiero, y puedes ver un mogollón de artistas increíbles. La verdad que, por ejemplo, en la, digamos, en el campo este de realismo, la verdad que se ve, ¿verdad?, que hay gente que hace trabajo increíble ya, por supuesto, ya. Antes ya lo que comenté, tenías que, me refiero, ya buscarte la vida por tu cuenta para mejorar tu trabajo, para buscar referencias, para simplemente mejorar ya tu técnica. Hoy en día, la verdad que simplemente con teléfono, ¿verdad?, con internet, puedes lograr cualquier cosa, supongo, ¿verdad?, mucho más rápido y fácil ya. Bueno, la verdad que falta quizá la parte esta, digamos, yo que sé, creativa, ¿no? Porque claro, tecnología ayuda, ¿verdad?, a todo el mundo, en cualquier campo, ¿verdad?, me refiero, también artístico, pero la verdad que quizá falta eso, falta, ¿verdad?, me refiero, buscar o descubrir algo por tu cuenta de alguna manera, ¿verdad?, yo que sé, hacer algo distinto, no lo sé. Sí, mantengo contacto con mogollón de gente, por supuesto, con Mau, que cuando empecé, claro, ya el viaje, digamos, este el mundo del tatuaje, ya toda gente que me refiero, que conocí a través de eso, de las convenciones de esta época, claro, tengo contacto, me refiero, con quien puedo nombrar, claro, con Tintín, con Philip, con Bob Tarell, no lo sé, con Guy Hutchinson, me refiero. No es un contacto, digamos, diario, pero claro, todavía mantengo el contacto con esta gente, con muchos tatuajes. Ahora mismo ya se me va a olvidar ya cientos de nombres, pero la verdad que mantengo contacto con mucha de esta gente, con gente de, sobre todo, de años 90, ya. Claro, ya de generaciones, claro, pues empezaron en principios de 80 ya, incluso su padre empezó a tatuar en 79, pues imagínate, es una trayectoria muy larga, claro, ya, como Tintín, como Jack Rudy, como toda esta gente, me refiero, ya, Brian Everett, no lo sé, había tanta gente tatuando, ¿verdad?, en aquel entonces, que por eso me siento ahora mucho más mayor, por eso, ¿verdad?, me refiero, pasan ya décadas tan rápido que y te das cuenta que, claro, 30 años no son 3, ¿verdad? Claro. Pero parece a veces, ¿eh? Bueno, lo que hablamos, como siempre hay dos lados, ¿verdad?, de la moneda, si podemos llamarlo así, no lo sé. Hay cosas muy buenas y quizá menos, yo qué sé. A ver, que el mundo está un poco, ¿verdad?, se ha convertido un poco demasiado artificial, ¿verdad?, en ciertos campos. Pero la parte artística, la verdad que no lo sé, la verdad que no veo mucha diferencia, me refiero. Bueno, depende de cada uno, ¿verdad? Hay gente que sigue pintando, utilizando, me refiero, ¿verdad?, o dibujando ya cosas, me refiero, toda la vida, lápices, yo qué sé, ya pasteles, ya acuarelas, y la gente que prefiere la parte, digamos, electrónica, técnica, que también lo veo bien, porque también hay cosas, ¿verdad?,
que se pueden muy aprovechar, me refiero de eso, de laptops, de tablets, tal y cual. Yo personalmente, la verdad, no probé todavía. Vamos, mi hijo me enseñó un par de trucos, me refiero en tablet, pero tampoco no tenía el tiempo suficiente para involucrarme y trabajar con estas herramientas, digamos. Yo soy, la verdad, que de vieja escuela, me parece que sigo todavía, viajando con trozos de papel, utilizando, claro, lápices, ya, rotuladores y, como siempre, como aprendí a dibujar, yo creo. No, Freehand, la verdad que permite cierto tipo de frescura en tu trabajo, ¿verdad? Porque al final, claro, yo si tendré que repetir mismo trabajo desde, digamos, mismo tipo de trabajo desde 92, seguramente abandonarías, el tatuaje muy pronto. La verdad que el Freehand te mantiene como siempre, como inspirándote a ti mismo, intentando cambiar tu estilo, ¿verdad? Inventar cosas, intentar por lo menos cambiar tu forma de tatuar o descubrir cosas nuevas, yo creo que aprendemos todos ya a diario, ¿verdad? Al final, el freehand es esto que te da la libertad de verdad de cambiar continuamente, ¿verdad? Cada día, yo intento, por ejemplo, a veces la gente me pregunta, ¿haces otra vez la calavera? Otra vez ese retrato de Jesús, que por supuesto son cosas que se repiten, ¿verdad? Me refiero por cada personaje, me refiero tanto, por ejemplo, el retrato del Cristo o calavera, pues lo adaptar en formas distintas, ¿verdad? Pues hacer tal manera, me refiero, cada tatuaje que... Me refiero que la misma calavera en sí misma, pero me refiero a hacer tal manera que cada trabajo será distinto, con distinto tipo de texturas, formas, Yo creo que, claro, por ejemplo, el tatuaje es un poco con la música, me refiero, la improvisación, juega una parte muy importante en esto, porque cuanto más improvisas, ¿verdad? Intentas cambiar el mismo trabajo en el instante, claro, eso tiene que ver mucho ver exactamente con improvisación, porque, claro, ya cuando improvisas, descubres, en el tiempo real, digamos, cosas nuevas. Entonces, yo muchas veces empiezo, por ejemplo, con un motivo, digamos, con una forma, digamos, abstracta de abajo. Luego, por ejemplo, muchas veces a lo largo de la sesión, por ejemplo, borro las cosas que ya tenía, preparadas previamente para cambiar otra vez, utilizar una línea, para crear, por ejemplo, otro tipo de sombreado, o formas, a veces son líneas, a veces son simplemente, ¿verdad?, contraste, y colores muy, muy, muy fuertes, ¿no? Al fin y al cabo, básicamente freehand es algo que te da libertad de expresar como quieras. Cuanto más libertad de elección tienes, mejor tatuaje sale, supongo, ¿verdad? Es esto, ya. A The Art Fusion, la verdad que, esto inventó, Paul Booth, que, claro, la primera vez que le he hecho el Art Fusion era con él, con Philip, con Guy Hutchinson, con quién más, con ni recuerdo, con todos los tatuadores que acudieron a esa, a su convención Tattoo the Earth, que era justo ya tres semanas después de 11 de septiembre, la verdad, ya en 2001. Y nada, yo creo que, era como ya algo novedoso por aquel entonces, pero la verdad que era muy interesante ya estar involucrado, con, un cierto tipo de dibujos, de bocetos a la vez, estuvimos en un escenario tal y cual, cada uno de lo mismo, como cambiaba cada 15 o 20 minutos, su canvas tal y cual, y era algo interesante. La verdad que hoy en día parece que desapareció un poco, pero en 2001, 2002, hasta finales de, 2008, supongo 2009, era algo muy popular y muy presente,
Quizás, ¿sabes qué? Quizás desapareció por el, digamos, en Estados Unidos, tal y cual, porque quizás en Europa, en otras partes del mundo, sigue siendo algo nuevo, algo, yo qué sé, algo popular, no lo sé cómo decir. La época digital de comienzo. Eso, claro, yo creo que, claro, el problema es que, claro, cuando de verdad todo es tan, digamos, tan digitalizado, hoy la verdad que gente prefiere, ¿verdad?, jugar con eso, con laptops, o hay que hacer bocetos, eso, con computadores estos, yo que sé, electrónicos, que directamente, ¿verdad?, poner un caballete y dibujar ya en la vieja escuela, y quizá falta eso ya. Y espontaneidad también, porque al fin y al cabo cada uno, ¿verdad?, ponía su parte y al fin y al cabo salía algo único, digamos. Pues si mezclas, ¿verdad?, cuatro o cinco estilos, es como, claro, como las clases de pintura, ¿verdad? Tú puedes poner un modelo tal y cual, y si y pones, yo que sé, seis, siete, ocho estudiantes, me refiero, al fin y al cabo es la misma imagen, misma, ¿verdad?, mismo modelo, pero cada uno va a sacar algo distinto, ¿verdad? Otro ángulo, otro clima, otra atmósfera, otro feeling, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, eso es la magia de arte, porque claro, lo que hablamos, pues, ¿verdad?, me refiero, todos nosotros podemos hacer un boceto de esta mesa y cada uno va a tener, ¿verdad?, otra visión, otra forma de dibujarlo. Y eso es interesante, no es fotografía, ¿verdad? Pues fotografía, ¿verdad?, captura una imagen y se acabó. Por eso quizá estoy un poco, digamos, cansado, tan hiperrealismo. No digo que, vamos, que estoy cansado, pues simplemente que la gente últimamente, ¿verdad?, se parece que se limita más a reproducir, me refiero, las imágenes que ya están hechas, ¿verdad? Para eso tenemos cámaras, supongo, pero me gusta más esta parte, digamos, tan un poco, como llamar, cómics, espontánea, no lo sé, mezclando, ¿verdad?, 20 estilos a la vez, ¿por qué no? La verdad que hoy en día no creo que hay tantas diferencias, porque hablamos, ¿verdad?, vivimos en siglo XXI, pero me refiero, quizá hace tiempo, hace décadas, yo que se podía ver esta diferencia, pero cuando estuvo tantas veces, por ejemplo, en Tokio, en Japón en general, o en Hong Kong, la verdad que la juventud, digamos, la gente que empezó a tatuar, digamos, hace 8 o 10 años, la verdad que tiene misma forma, yo que sé, ya de tatuar como la gente en Estados Unidos, en Europa, en Australia, supongo. Quizá las diferencias de estilos, me refiero, por supuesto, porque los japoneses, es verdad, que cuando estuvo en Hong Kong, en Tokio, la verdad que la gente sigue haciendo, me refiero, todo relacionado con el estilo oriental, ¿verdad? Hay tatuadores que, me refiero, que tatúan sobre todo cosas asiáticas. Ves menos, por ejemplo, realismo ni cosas, digamos, relacionadas con tribal o yo que sé, cualquier otro estilo, están enfocados más en su propio estilo, lo que claro, por supuesto, es interesante. Y entre Europa y Estados Unidos yo creo que tampoco, no hay mucho, yo que sé, hablamos del mundo occidental, digamos, claro, quizá en Estados Unidos, claro, ya, bueno, la gente ahí se tatúa desde antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces tiene muy presente, me refiero, todo lo que es, me refiero presente, tienen todo ya, me refiero ya en los genes, me refiero a lo que es el tatuaje, ¿verdad? En Europa, digamos, tatuaje es popular en los últimos 30, 40 años máximo, pero en Estados Unidos mucho más antes. Entonces, quizá hay también ya, pues, encontrar muchas tiendas, muchos sitios todavía que están enfocados en la vieja escuela, como llamamos, ¿verdad? Me refiero a estas tiendas antiguas que, ¿verdad?, que se tatuaban, claro, ya marineros, tal y cual, y se ve todavía esta, ¿verdad?, el ambiente este ya, y estudios que están desde siempre. Yo estuve trabajando, claro, en la tienda de Cari Barba, que fue una buena experiencia, fue un placer, y la verdad que, claro, ella, por ejemplo, pues era la tienda que estaba abierta, no recuerdo, desde 1936 o 35, una de las tiendas más viejas, me refiero, ya de Estados Unidos, y te digo, el ambiente, me refiero, la misma tienda tiene el mismo aspecto como eso en años 30, la verdad que es increíble. Ojalá que más gente, ¿verdad?, va a intentar conservar, ¿verdad?, este feeling y la historia del tatuaje.
No, al final yo creo que no. Bueno, no tanto, digamos, yo qué sé. Bueno, quizá... Bueno, claro, las primeras tiendas de tatuaje ya en Europa aparecieron aquí, sobre todo en el norte, ¿verdad? Inglaterra, Hamburgo, sobre todo los puertos, ¿verdad? Me refiero Dinamarca, claro, Copenhague. Pero la verdad que hoy en día, no lo sé, la verdad que todo se mezcló mucho. No veo mucha diferencia entre tatuadores, digamos, en España, Italia y, por ejemplo, en Finlandia, yo qué sé, o Polonia. Al final es más o menos lo mismo, digo, es cuestión de... Simplemente que cada uno se enfoca en diferente estilo, pero técnicamente y bueno, todos más o menos igual, ¿no? Bueno, yo estuve en la convención de Cape Town ya justo 10 años. Pero bueno, al fin y al cabo ya... Y digo, la convención era como cualquier convención en Europa, me refiero, ya tampoco había ninguna diferencia. Claro, y bueno, tampoco no visité tantos, pero bueno, la verdad que sobre todo las catacumbas de París, ya mucha gente conoce, me refiero a este lugar, que la verdad que es increíble, hay como más de 6 millones de cráneos y huesos humanos debajo de, me refiero al nivel del metro en París, me refiero a un sitio increíble. Pero también, por ejemplo, en Palermo, uno de mis viajes que aproveché, me fui a visitar catacumbas en Palermo, que también era, a la vez, una buena experiencia. Y bueno, también estuve en Cracovia, me refiero a una pequeña iglesia que está muy cerca del Platz Szepański, me refiero que también era un lugar muy, muy curioso, muy tétrico. No lo sé, tampoco no visité tantos. Yo creo que estos tres, lo que me viene a la cabeza ahora mismo... Capuchinos de Roma. Ah, también Capuchinos de Roma, verdad, que son muy pequeños. Al fin y al cabo, las catacumbas son como, digamos, como un poco más grande que esta habitación. Pero sí, también, interesante. Me gustaría ver las catacumbas que están, por ejemplo, en Nápoles, pero no tenía ocasión. Bueno, espero que... En futuro próximo, no lo sé. Bueno, la verdad que si lo miras, joder, las dos cosas al fin y al cabo son interesantes, bueno, importantes quiero decir, pero yo creo que más creatividad quizá, ¿verdad? Bueno, la técnica también es importante porque claro, si no dominas, digamos, de verdad técnica, también cuando es difícil de hacer un buen trabajo, pero yo creo que fundamental es la idea, yo creo, idea, verdad, yo qué sé, ya esta facilidad, digamos, de inventarse algunos, verdad, diseños, yo qué sé, ya, cómo decir, yo qué sé, ya las ideas en general, no lo sé, y importante sobre todo, yo creo que, claro, la parte creativa, yo qué sé. Yo creo que es más importante al fin y al cabo, ¿no lo sé? No, claro, la técnica se gana, me refiero sobre todo con el tiempo, ¿verdad? Me refiero, si practicas mucho, pero al fin y al cabo técnica puedes dominar, ¿verdad? Por lo importante es, ¿verdad?, tener buenas ideas, ¿verdad? Porque si, bueno, técnicamente pues es muy bueno, por si repites el mismo tipo de trabajo, al fin y al cabo es como eso, como hablamos antes, como convertirse en una impresora, ¿verdad? Entonces, importante es tener una visión un poco fuera de lo normal, me refiero a lo normal. Intentar, yo qué sé, buscar, yo qué sé, inspiraciones a tu alrededor, ¿verdad? Y crear algo muy distinto, no lo sé, de esto se trata. Y vivimos también en una época que, claro, casi todo está inventado, me refiero, ¿verdad? Yo qué sé. Entonces, cada vez más difícil, me imagino, ¿verdad? Buscar algo que es típico, único, me refiero, y tuyo, ¿verdad? Al fin y al cabo, siempre habrán, ¿verdad? Ya las inspiraciones, me refiero, pero por eso yo creo que hay que eso. Es más difícil, quizá, pero más también interesante, ¿verdad? Intentar ofrecer algo nuevo, intentar por lo menos hacer algo nuevo.
y aprender también, sobre todo, observar lo que he dicho antes en el seminario, que es ahí. La gente a veces no presta atención, me refiero a pequeños detalles. Y esto es fundamental también, ¿verdad? Te puedes inspirar de cualquier cosa. No hace falta, me refiero, ¿verdad?, buscar, ¿verdad?, inspiraciones ni referencias por tu teléfono, me refiero, en el iPhone, yo que sé, en Internet, me refiero. Intenta buscarlo, me refiero, por tu cuenta en, yo que sé, en tu barrio, yo que sé, cuando vas de vacaciones o incluso cuando estás en metro, no lo sé. Yo creo que, vamos, las buenas ideas se pueden encontrar en cualquier sitio, en cualquier momento. Eso, estar ya sobre todo abierto y eso, ser como esponja, ¿verdad? Como yo que sé, ya. Pues hacer un workshop en artesano, por supuesto, ya me pasé la verdad fenomenal. La última vez que le he hecho workshop, podemos decir, lo que es el seminario, fue en 2007, entonces pasaron justo como 15 años de aquel entonces. La verdad que fue una buena experiencia, la verdad que me divertí mucho y era un buen feeling. La verdad que fue un fin de semana, la verdad, muy, muy eso, muy inspirador, podemos decir, muy interesante.